tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Franja. Hacemos zona mixta en alairelibre.cl. Fue triunfo por 4-3 de los Cruzados sobre Deportes La Serena, luego de un primer tiempo bastante disputado. Lo comenzó ganando el cuadro papayero. Jimmy Martínez aprovechó una gran jugada que armaron entre Suazo y Matías Fernández para abrir la cuenta. Ahí aparecieron las dudas, los fantasmas, luego de que en 10 minutos ya caía La Franja, pero el Chapa avisó rápido con un remate al horizontal. Hubo bastantes acercamientos hasta que en el cuarto tiro de esquina, el tercero desde la banda derecha, fue aprovechado primero por Leiva, luego fue Lanaro quien habilitó a Valencia, quien definió con un remate de derecha muy potente. Después el propio Valencia se entró para Samperi, que dio vuelta al resultado. El mejor gol de la noche, al menos para mí, lo estaremos conversando, llegó en el minuto 38, Marcelino Núñez, y un zapatazo que dejó inmóvil prácticamente a Zacarías López en un hermoso tiro libre. Hubo bastante tensión en la segunda etapa, sobre todo después de los cambios. Así se vivió en San Carlos de Apoquindo este 4-3. Es líder nuevamente la Católica y esta noche lo comentan Martín Honorato, Pipo Charm, Tomás Vegeli. Muchachos, bienvenido. Parto contigo, Pipo. Oye, la radio que tenemos. Marce, me encanta que el Marce no se haya dado cuenta que nunca estuvo con cámara. Ahora sí, pues Marce. Hola, Marce. Me di cuenta cuando lo estaba presentando. Nuevo, pero Diego, Pipo, parto contigo. Tírate la cortina de nuevo, por favor. Pablo, la cortina de nuevo. Pablo, empezamos todo de nuevo. Chao. Dale, juegue, Pipo, ¿cómo viste este 4-3? Emocionante. Oye, primero responderle a mi amigo Víctor Clavijo, que dice que soy anticatólica y todo. Víctor, no se entendió mi comentario, parece, a lo mejor me expresé mal, muchas veces me expreso muy mal, pero lo que yo dije era que si con eso se iba a Poyet, yo prefería perder, nada más. Yo nunca voy a querer que pierda la Católica, pero lo único que quiero es que se vaya a Poyet. O sea, la prueba más clara es que hoy día no estuvo en la cancha y es el primer tiempo es de lo más claro que tuvo Católica y lo más tranquilo, no hubo gritos, no hubo desorden en la banca, porque no estaba ninguno de los dos proyectos. Así de simple. O sea, ¿qué queréis que te diga? No. Y después, bueno, los cambios no los hace mi villano favorito, pues. Los cambios los hace el Gil que estaba con las aguas arriba. Entonces, ¿qué queréis que te diga? Lo único que quiero es que se vaya Poyet. Mira. Insiste en su idea, al menos Pipo. Martín, para ti, ¿cuál es tu opinión? Víctor Poyet. Muchachos, mira, Marce, la verdad es que iba bien el partido, después el 4-2, 4-3, yo personalmente les decía aquí, terminé con el tarro viendo el partido. Yo sé que ganábamos los 3 puntos, pero terminé bien molesto, porque la verdad es que lo de La Serena, hasta aquí íbamos 4-1, discretísimo rival, discretísimo, con mucho respeto, pero es un rival que estuvo a punto de irse a la primera B en la temporada anterior, no ha tenido grandes refuerzos, y la verdad es que cuando íbamos 4-1 era para ser 5, era para ser 6, y aparecieron una serie de cambios que solamente desdibujaron el equipo. Atrás andamos mal. Estoy muy de acuerdo con Pipo, que la no presencia de Poyet en la cancha, tal vez porque es medio histérico, porque sabemos que el plantel está súper tenso con él, fue bueno para que el equipo se relajara y pudiera jugar un poco más tranquilo, al menos en la generación de ocasiones de gol. Eso nos generamos harta, insisto, un rival muy discreto, y el problema estuvo más que nada atrás, ahí digamos después veremos, no sé si hoy día o el lunes, la pizarra de Tommy, la cantidad de fallas en defensa, no solo técnica, sino que táctica, de posicionamiento, terrible, pero claro, contento por los 3 puntos, que hace rato que bueno, habíamos ganado poco en el último tiempo, pero no, esto no cambia nuestra postura. Bueno, Pipo ya la dijo, yo la comparto, de que se tiene que ir Poyet, no lo dudo ni por un segundo, aunque hubiéramos ganado 8-0 hoy día, para mí eso no cambia por la relación que tiene con el plantel. Y yo quería venir al programa hoy y no hablar de Poyet, te juro, Marce, que no quería concentrarme en el partido, pero los cambios que se manda, que obviamente los manda a hacer él, no Paulucci, eso en cualquier equipo que el DT está suspendido a pocos metros viendo y le manda con un mensaje texto o lo que pueda, lo hizo él, obviamente, un desastre cómo se desarmó el equipo,
y ya vamos a estar comentando, pero cambios que yo no entiendo. Realmente no entiendo que Montes siga cortado, no se sabe por qué, y entre un jugador como Lescano, que no debiera estar, no debiera estar, y entra, hace un foul que casi nos cuesta un tiro libre para el empate, buena nota, mal, muy mal, Puch entró, ni siquiera se puede llevar un defensa en un pique al final, estando fresquito. Si no hacían los cambios, todo seguía bien, entonces creo que fue un desacierto tremendo. De lo poco que metió mano Poyet, fue para meter la pata. Es cierto, mira, en el minuto 77 los tres cambios, Bonanote, Silva, Fuentes, dos minutos después nada más llegó el primer, bueno, segundo descuento, el de Paredes, tras un mal cierre de Parot, digámoslo así, y después los otros dos cambios, Lescano y Puch, en el minuto 81, y seis minutos más tarde llega el último descuento, esta vez de César Munder. Tommy, ¿incidieron muchísimo para ti también los cambios en que dieran este nuevo aire a Serena en la segunda etapa? Mucho, Marce. Hola, ¿cómo están? Hola. Buenas noches. Hola. Oye, no, lo primero, más importante, es que recuerden que hoy día tenemos concurso, así que al final del programa vamos a premiar a uno de los muchachos que nos sigue en la red social, ahí en la franja, y que nos comente en el programa una ilustración. Una ilustración puede ser del Chapa, San Pedri, alguna campaña histórica. ¿Va elección? ¿Esa elección, Tommy? Hay varios modelos, ahí les vamos a mandar varios modelos para que puedan elegir. ¿Modelo Poyet? Hay uno de Poyet también, hay uno de Poyet, hay uno del brazo del hijo de Poyet, porque no entra más. Ahí estamos. Eso es lo primero. Arriba un avión, camino a Montevideo. Arriba un avión. Muchas gracias, Pablo, por el apoyo gráfico, para que la gente pueda ver. Tremendo, Pablo. Uno. Dos, vamos a juntar presupuesto, no para echar a Puyet, sino para comprarte una cámara, Marce, para que no te... ¿Sí? 12 vamos minutos al aire. La gente espectacular, güey. 12 minutos al aire sin cámara. Todo para ellos. Y nunca se dio cuenta. Y lo tercero, antes del minuto... ¿Cuándo fue el gol? 70 y algo, ¿no? Marce. ¿Cuál de todo? ¿Cuál de Serena? ¿Cuál de todos? Pues Tommy hizo tres. No, el 4-2, el 4-2. El segundo descuento. Sí. 79, minuto 79. A mí me parece que el partido estaba controlado, era uno de los mejores partidos de la Católica en mucho tiempo. Era un partido que estaba, que tú veías a la Católica de los años anteriores, presión alta, con mucha línea de pase, que eso es lo que echábamos de menos. Con el doblar banda a mucho rato, el primer tiempo especialmente en el lado del lado derecho. El lado derecho también, el Catuto Leiva. Luego cambiamos para poder doblar por el lado contrario, un Diego Valencia que hacía las diagonales que le recordábamos con Holland. A mí por lo menos me parece que hoy día se dio lo que dijimos el viernes. Este equipo mostró hoy día que el que rompió los códigos fue el de entrenador, no fueron ellos. Ellos demostraron que ellos no han bajado el nivel, ellos han demostrado que son buenos jugadores, ellos han demostrado que están quieren la camiseta, básicamente. Y el primero que salió a matar a todos fue el técnico. Entonces creo que podía separar el partido, porque creo que hasta el 4-1 era un partido de los partidos que nos gustaban, que tú viste una idea de juego, que como dice Martín, si el partido antes del 75 terminaba 6-1, nadie te iba a cuestionar nada. Nadie. Y al contrario, uno si apostaba, seguía apostando que la Católica iba a hacer más goles. Entonces, por lo menos me quedo con eso. Y me quedo tranquilo porque Poyet hoy día firmó su renuncia definitiva gracias al partido de los jugadores. O sea, no es que la haya firmado, sino que no físicamente. No físicamente, pero hoy día se demostró que los jugadores no lo quieren dentro de la cancha. Y que los cambió absolutamente, lo hizo él. Regla básica. A propósito. Regla básica en el fútbol. No puedes cambiar los dos laterales al mismo tiempo. Y primero, regla básica. Y lo segundo, no podéis poner a Lescano y a Puch como laterales volantes si nunca lo han hecho. Entonces. No, pero no los cambió al mismo tiempo. Con tres minutos a Rebolledo lo cambian en la primera pasada con Leiva y Marcelino, y después
Bueno, no, Marce, sí lo cambió. 5 minutos después, cambia Parot. Entiendo sí ese punto. Pero ¿por qué, para ti, por ejemplo, Martín, por qué cambia esta línea defensiva con Fuentes después, con Lanaro y con Huerta, si vas ganando 4-1 en ese momento al menos? Es muy difícil de entender. Por un lado, uno pensará, dos cosas que se me ocurren para tratar de entender a Poyet. Una es que cuando le viene el temor, él cree que la línea de 3 es como, no sé, la salvación, porque una línea de 3 más 2, él dirá 5, cuando le da temor. Y cuando también quiere dar vuelta a los partidos que va ganando, va perdiendo por más de un gol, también dice, no, línea de 3, porque es más ofensiva. Entonces, es divertido. ¿Te acuerdas los primeros partidos del campeonato? Terminábamos todos metiendo un tercer central en el último minuto. Entraba hasta Uruaga, entraba Salomón, para reforzar. Y si necesita atacar, también. Entonces, él como que su esquema favorito, el 4-3-3, no sé si no lo termina por convencer o no lo sabe utilizar bien. De verdad te digo esto. La línea media no le funciona. Entonces, yo creo que intentó asegurar el partido desde esa línea de 3. O lo otro es que también Parot definitivamente no le está dando, lo vemos todos, que no le está dando el estado físico ni futbolístico. Para terminar un partido, entonces lo está sacando antes. Yo no sé, no se veía como que era urgente sacarlo, más allá de que su nivel es bajo, y eso para mí. Pero después del cruce del 4-2, ¿cómo no? El cruce no es horrible, claro. Es que ese cruce, Pipo, te lo puede hacer Parot al minuto 2, al minuto 50 o al minuto 99. Es el tema. No, pero no debería estar jugando, más que. Estamos muy de acuerdo, estamos muy de acuerdo. Pero me parece que no es que cruce mal por estar reventado de cansancio y tenga que salir. Sí, ese te lo hace mal y lo hemos visto. A los 5 minutos está paveando y te pone ese cruce malo, tardío. No debería estar jugando. Ralentiza todas las jugadas en ataque, hace un enganche para adentro que deja pagando a todos los delanteros que van picando. Ya, ¿para qué vamos a hablar de más? Yo lo único que quiero es que se recupere Cornejo, que digamos, no es Roberto Carlos, pero por lo menos da la sensación de estar en un mejor estado físico cuando está para jugar. Entonces yo creo, Marce, por ahí, entre que lo veía muy bajo a Parot, y él cree a veces la línea de 3 es la salvación tanto para defenderte el último minuto como para dar vuelta un resultado adverso cuando va perdiendo. Y entonces yo no veo mucha consistencia en el planteamiento de Poyet del 4-3-3. Si no tienes el equipo para hacer eso, ¿por qué no hacer la línea 3 desde el inicio? Entra un Juan Fuentes que lo tiene en una posición, no sé si está muy cómodo, y está muy flojo en la marca de Chupete Suazo en el descuento del 4-2, en el que cierra mal Parot. Está muy floja la marca desde lejos de Juan Fuentes, no sé si entró frío. Y con Richard Paredes en el 4-3 también, pasa de largo. Sí, no entró bueno, bien, no también. Paredes y termina cabeceando Munder. Entonces, muy distinto para un jugador como Juan Fuentes, que a mí me gusta, yo en general lo defiendo, más allá de las lesiones que ha tenido, que sea un volante de contención o bien un defensa central más tipo stopper para acompañar, a que te metan frío, te cambien a una línea de 3. Entonces, tácticamente hoy día yo encuentro muy mal todo lo que hizo Católica después de que empieza a meter los cambios Poyet. Ya de nuevo una constante, más allá de todas las otras cosas que le hemos criticado, el partido con Antofagasta también, o sea, la cantidad de movimientos que hizo, todos desacertados, es llamativo. ¿Por qué destruyó algo que venía tan bien? O sea, ya se quedaba en el 4-1, ya era un muy bonito resultado, que podría haber sido más amplio. Y si vas a hacer un cambio, ¿por qué hacer 4 o 5 cambios? ¿Cierto? No es obligación. No. Es el otro tema. ¿Para qué tanto cambio? ¿Para qué tenía que meter a Lescano? Si Lescano no juega bien en este equipo. No lo entiendo. Montes cortado. Entonces, no es obligación meter todos los cambios. ¿Ya? Si son necesarios, bien. Pero podría haber sido un cambio. Que entrara, no sé, Puch por Valencia. Bien, gracias Valencia, partidazo. Igual el desgaste en este partido me parece que fue más alto que en otros. Quizás también va por ahí el tema de los cambios. No sé qué opinas tú, Pipo, pensando en que, por ejemplo, uno de los primeros cambios, como lo decíamos, fue Rebolledo, pero no tuvo un mal partido, al menos como en otro que sí. No, mira, este lo decía... Marcelino también, por ejemplo. Marcelino se notó la salida. Marcelino jugó un muy buen partido hoy día, o sea, aparte del golazo que es de otro partido, porque si ese gol lo hace Messi, hoy día está dando vuelta
y el mejor tiro libre, y la mejor pegada, y no sé qué. Pero claro, lo hace Marcelino, pues, obviamente. Y se lo hace a La Serena, y no se lo hace al Valladolid, porque Messi le hacía esos goles al Valladolid. Oye, ¿eh? Gratuita a Messi. Gratuito, ¿no? Gratuito, nada gratuito. Que decir, nada que decir. Ahora, no, no, yo lo único que estoy de acuerdo con el Pipo, para que siga hablando, es que además de la cámara, y además de poder conseguir eso, vamos a conseguir los más cuadros, hay que llevarte plumones para cambiarle la camiseta del Paris Saint Germain al monito que tenía atrás. Sí, sí, Rubio decía, hay que Pipo, cambiarle. Perdón. Si vamos a pintar pues, el Paris pues. Todavía no es oficial. Ya oye, va. Vamos a saludar también a toda la gente que nos está acompañando en el Facebook, también en el YouTube de Al Aire Libre. Vamos a leer algunos comentarios. Rexal, por ejemplo, decía, toman como una obligación el hacer los 5 cambios. Eso extraño de Holland, que lo hacía en base a necesidad, no por hacerlo simplemente. Recordemos que en varios incluso iba a decir lo mismo. Ahí no hacía cambios. No, y se iba al otro extremo, no hacía ni uno. No hacía ni uno. No hacía ni uno. De visita en Copa Libertadores, increíble. Diego González dice, destaco la actitud del equipo, lo que se ve en pantalla también, en este momento seguramente, porque estaban corriendo pospartido Puch, Lescano y etcétera, dice. Carlos dice, urgente un lateral izquierdo y enseñarles a los defensas a marcar. El partido era 6-1 fácil, lo que decía Tomás recién. Y, a ver, nuestro amigo Blitz Televisión dice, saludos desde Madrid a la franja. Qué grande. Mira, ¿qué hora mira. Es allá? ¿Qué hora es? No puede jamón. Ahí, no ahí puede escribir, yo, por favor. Museo del jamón a celebrar. No puede escribir, por favor. ¿A qué hora es allá, por favor? Se lloran más, por favor. Sí, Osvaldo, por ejemplo, una palabrita dice, para lo bueno, como los movimientos de Saavedra que los estamos recuperando. Valencia, el Chapa, San Pedro, etcétera. Importante lo del medio campo, Tommy, para ti, lo de Saavedra hoy un poco más conectado, con mucha más actitud. No, ¿cómo lo viste hablar, tú? No, Pipo, es verdad. Pero si le di la palabra a Pipo y terminó hablando de cualquier cosa. Los plumones. No, pues, sí. Plumones, que sí, Cristian Rubio. Siempre. Marico, te puedo interrumpir por los Marce, plumones, Marico. Te puedo interrumpir y se tomó 10 minutos. Cáchate la que voy a hacer. No, a mí me parece que el mediocampo estuvo en un partido correcto, pero a mí me parece que como un defensa recio, como un 6, el Pipo tiene más la palabra a poder hablar del mediocampo y tía. Ese es su estilo de juego, me refiero. ¿Mi estilo de juego? Sí, pues. Claro, meter la pierna fuerte, dice. Claro, claro. Yeah. El saque ace. El ace, ¿viste? No, oye, ahora sí, Pipo, ahora sí. Ahora sí, gracias Marcelo por darme la palabra. Ahora sí que estoy muy contento. No, pero en verdad, o sea, los cambios, bueno, lo decía Martín, es innecesario, ¿cachai? Cuando no hay que hacer cambios, no tiene que hacerlo. Nomás pues Holland era un maestro en eso, a veces exagerado, porque los jugadores estaban reventados por la dinámica que tenían y no metían ni un solo cambio. Hoy día era absolutamente innecesario un partido controlado, 4-1, bien jugado, uno de los mejores partidos de Rebolledo, saca Rebolledo, uno de los mejores partidos de Marcelino, saca Marcelino. O sea, es como que lo hiciera a propósito, güey. Eso es lo que me da rabia. Y lo otro que uno hoy día destaca, o yo al menos hago esta lectura, pero destaco el partido del Chapa, que subió mucho su nivel. El partido de San Pedro y jugó a un gran nivel. Curiosamente son los que no le hablan a Poyet y que sabían que Poyet hoy día no estaba en la banca. La dejo ahí. Mira, importante la puntualización que hace Pipo. Martín, para ti, ¿vas en esa línea también? Y no el rendimiento de... ¿Este no quiere dejarnos hablar hoy día? Marcelo. No, lo que dice Pipo, San Pedro y Chapa. Sí, jugaron más tranquilos, pues. Jugaron más tranquilos. El Chapa va subiendo su nivel, todavía no llega a lo que nos tiene acostumbrados, pero va subiendo, más allá del gol que se come en el primer tiempo, que la verdad es que estaba solo y le pega el travesaño, la agarró mal. Pero con la zurda además, pues, Martín. Sí, pero estaba solo. Seleccionado chileno, yo espero que eso sea gol, pero independiente de esa jugada, sí, subió nivel, está en la asistencia del cuarto gol, se le vio con más ganas, trató de formar ese tándem con el Catuto y Rebolledo,
por la derecha en muchas ocasiones, entonces se nota. Y San Pedri jugó más tranquilo, se dieron cuenta que no tuvo amarilla, no tuvo... y eso que ahora... No reclamó, lo mismo. No reclamó. Hoy, no reclamó. Hoy no reclamó. Extraordinario, la verdad es que, y no solo sus compañeros, y estamos hablando de cuando el partido no, ni siquiera cuando se puso complicado al final, 4-3, no, se le vio tranquilo, se le vio con un armonil, y está buena la deducción de Pipo, que en realidad no estaba el caballero sentado en la banca, con el cual, por más que quieran decir, no, es que si no nos peleamos la semana, bueno, ya todo el mundo sabe, entonces hay que limpiar un poquito las cosas, pero ya sabemos lo que pasó. Entonces, me parece que sí, que hay rendimientos que van subiendo, otros que me anduvieron preocupando, que no tienen nada que ver con Poyet. Me refiero en particular en defensa. Lo de Lanaro me tiene medio preocupado. Poyet, Parot, digo, ya sabemos, nos preocupa desde hace 18 meses más o menos. 18 años, sí, pero Lanaro me lo encuentro que está irregular. Está fallando en pelotas que no debiera. Ahora sí, Tommy, ahora sí. No, es que... Mira lo que dijo Martín, está fallando en pelota. ¿Qué? No, un humo. Era un chiste. Era humor diferente siempre de Pipo. Ahora toma. Pero era buena la talla. Era buena. Sí, era buena, ¿viste? Sí, es que no la escucharon, no te la escucharon. Oye, no, es que ¿sabéis qué me pasa? Que hemos hablado mucho de los cambios, yo creo que los cambios fueron malos, pero también creo que... Creo que los cambios, si lo hubiera pensado bien, un técnico que ve el partido, que tiene que ver, creo que los cambios sí estaban buenos, porque a mí me parece que el partido estaba para que entrara Puch. Podemos discutir si quieren o no quieren que entre Lescano, pero la Serena estaba absolutamente abierto, en los cuales si Puch encontraba un contragolpe lo podía hacer. Pero el error, y creo que es grave una vez más, y que no quiero pensar mal, y que no cambió el esquema para ganarse una parte del hinchado porque hizo jugar a Diego Manote de 10, sí, no quiero pensar mal, pero me parece que el cambiar el del 4-3-3 al 3-5-2 en una jugada puntual, sin la pelota, con la pelota que la tenía el rival, sin ninguna orden, es obvio que no iban a pillar mal parado, porque para jugar 3-5-2, o tienes que poner un especialista, que Juan Fuentes no es especialista en jugar una línea 3, eso está claro, y además tienes que poner extremos o laterales volantes que puedan hacer esa función. Y el único en este plantel que puede hacerlo es el Chapa, porque Puch no puede, porque... Cornejo tal vez. Porque... Cornejo no está en el parte médico, ya se supone que está recuperado. Buen punto. Entonces, no está. Ojo, ahí también tiene que ver mucho, la decisión finalmente la toma Poyet. Porque yo estoy convencido de que Pavlovich no toma la decisión, porque si hubiera él tomado la decisión, estoy seguro y no tengo duda de que pone a Clemente Monte, porque... Totalmente. Porque era el partido para Clemente Monte, pero, o para Puch. Pero... ¿No les queda a ustedes la duda de... A ver, Poyet, en su última conferencia el jueves, dice que se arrepiente, o que más bien decía que tenía la sensación de que se había equivocado en no poner en ciertos partidos a Buonanotte, y que los partidos con mayor espacio eran ideales para Clemente Montes, y hoy día era uno de esos partidos, ya, de mucho ida y vuelta, con muchísimo espacio, pero fue el único jugador de campo que no termina entrando. Entonces, ¿esa situación genera ruido en ustedes? ¿Cómo la ven? Sí, yo sigo pensando que... porque me quedé con el mensaje de Marcos, que dice que el enano entró un poco rato o algo así. Para responderle a Marcos, que está en la noche conversando con nosotros, Diego Buonanotte entra de 10 y no hace nada. Diego Buonanotte entra de 8 y no hace nada. Diego Buonanotte entra 5 minutos y no hace nada. Diego Buonanotte entra 40 minutos y no hace nada. ¿Por qué? Porque está con un balde en la cabeza tan grande que no lo deja jugar a la pelota. Y los dije, súper buen chileno para que se entienda. No, como yo pido que hablen de simpleza, es que básicamente está con un balde. Punto. 15 minutos a mí me parece que no es. O sea, no es que sea nada. Paré, entró 20, 25 y hizo una pepa y casi hace otra. Podría haber hecho no, y es, di- y es distinto entrar cuando tu equipo va 4-1 que al revés, cuando la Serena va a ir perdiendo. Y si va ganando y hay espacio, lo de Buonanotte, perdona a Tommy, pero para la gente que dice, oh, es que entró muy pocos minutos, hay una jugada que es súper clara, que entra al área tranquilo, con balón dominado por la derecha. Sí. Tiene como 5 opciones de jugada. Y termina los hechos. Se trató pero de pasar a pésima decisión. Exacto. Eso no sé si llamarlo, como dice Tommy, que está con el balde. No sé cuál es la explicación.
pero el rendimiento es muy bajo cuando juega 5, como bien dice Tommy, 40 o 90 minutos. Entonces, ¿cómo se va a explicar más que eso? Si tenía 4 opciones de jugar y hace una tontera, no, y ahí dije, no, bueno, realmente no está, lamentablemente no está. Sí, y Marce, para terminar la idea, y súper cortito para que sigamos, no tengo nada en contra de Diego Bonote, para que la gente crea. No, de verdad, yo a Diego Bonote le agradezco que primero haya venido de una liga bastante exigente, mucho más exigente que la chilena, y que venga a jugar, que no haya dado el título y que finalmente él se haya identificado como nosotros lo hacemos como los hinchas. Eso nadie se lo discute. Yo lo único que hablo es que hoy día Diego Buenanote no tiene nada que hacer en este plantel, a no ser que se saque ese balde y empiece a correr o a marcar. Porque hay una jugada que es clarísima en el segundo tiempo cuando nos hicieron el 4-3, en el cual empieza a dar instrucciones y el parado. Un jugador, cuando va el 4-3, en la posición en la que está él, no puede quedarse parado, no puede, porque es una cosa lógica. Yo veo a mis compañeros romperse el culo y yo estoy dando instrucciones. Es como, no, y menos la situación en la que estamos, donde la bomba está. Si explota, nos cae a todos. Puntualizar que fueron 13 minutos los que sumó Diego Buenanote en este partido, llegó a 124, y aunque juegue los 90 minutos en los próximos dos encuentros, que son los últimos de la primera rueda, no va a completar los 360 minutos. Eso quiere decir que podría perfectamente cambiar de equipo terminada la primera rueda. Situación morbosa para muchos hinchas que pueden ver esta situación como la salida de uno de los grandes y últimos ídolos de la Católica. No hay que desconocer el tiempo que lleva, los títulos que ha ganado, pero de todas formas, Pipo, genera cierto ruido esa situación. ¿Crees tú que puede terminar saliendo, que va a cumplir su contrato hasta final de año? ¿Cómo analizas tú esa situación? Mira, yo creo que donde más cómodo está Buenanote, o sea, hablando en el aspecto personal, es la Católica. En el aspecto personal, creo yo que no me suscribo con el Tommy, no tiene nada que hacer en la Católica. O sea, agradeciéndole todo lo que ha hecho por la Católica, todo lo buena persona que es, todo lo crack que fue. Realmente, o sea, no queda. O sea, uno no tiene otra palabra que no sea de gratitud para Buenanote por todo lo que se entregó a este club. Hoy día está preocupado de él, está preocupado de... alguien lo decía ahí, de su lucimiento personal. No sé si de su lucimiento, porque claramente no va a lograr el lucimiento marcando esa diagonal y tratando de sacarse a tres si no corre, si no va a meter un pase. O sea, lo que siempre hablamos, él, donde era más desequilibrante eran los metros finales. O sea, termina la pelota, se da una vuelta, se da otra vuelta, se da otra vuelta, y sin ninguna intención. Entonces, está perdido el enano, lamentablemente, y creo yo que va a buscar un nuevo horizonte, porque más allá de lo cómodo que está en Católica, es un nuevo horizonte. Y esa, perdón, en particular, la de Buenanote, no es achacable a Poyet, porque ya vienen varios entrenadores con lo mismo. No, sí, pues ya lleva 3 entrenadores que no juega, pues 3 entrenadores que es banca. Con Poyet se ha acentuado un poquito más que... O sea, bueno, con Haaland más todavía, creo yo. No, lo que pasa es que no nos acordamos, pero con Haaland fue, yo creo que igual o más banca que ahora. Pero claro, ahora, como no encontramos respuestas futbolísticas adentro, nos queremos aferrar a que la solución está fuera con el enano, y cada vez que ha entrado no da el ancho. Entonces es como, ya no, es que tiene que entrar Buenanote, pero no está, po. Si de verdad no está, o sea, yo estoy con el Tommy, está con el Balde, y cuando entra, o sea, si cualquiera de nosotros tuviera en la posición de Buenanote, entráis 15 minutos, entráis 20, entráis media hora, entráis 5, entráis a matar, o sea, entráis, con lo que quería este club, con lo que este club te quiere a ti, o sea, te entras a matar. No, yo también me fijé en el mismo detalle, que era como, o sea, dando instrucciones mientras los otros corrían, era como, en verdad no quiero verlo así, no quiero que termine así, pero creo que lamentablemente es como el comienzo del fin. Oye,
El comienzo del fin. A ver. Sí, Tommy. Marce, es que hay mucha gente que dice, estamos muy amargos. Cabros, pensé que los veía felices, pero hay mucha amargura. Así que, Pablo, ¿puedes poner un video de los atletas de la risa? Ese que con este chiste, guatón. Y vamos a tener un chiste cada uno. Es que el Víctor me pegó entrando. Mira, sí. Hay no, antes que entrar ahí. Antes que entrar ahí. Tiene una parte aquí en el pecho de Young. ¿Cómo fue lo que dijo el Plancha Bravo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Parce. No me acuerdo. Compañeros, estamos terrible contentos. Pero no podemos dejar de criticar, pues. No, está bien. Separemos las cosas. Los tres puntos está bien, nos dejan contentos, sí. Es bonito, pero así como cuando a veces se pierde, hay manera y manera, en esta ocasión nos deja preocupados, si ese es el tema. Sabemos que este equipo da para mucho más, pues, e insisto, con respecto a la planilla de la Serena, se vio un equipo cuando iban 4-1 súper discreto, súper discreto, ¿no? Entonces, son de los partidos que un tricampeón tiene que ganar con tranquilidad, y si eso no ocurre, nos quedamos preocupados. Yo no... El chat es entretenido, pues, y obviamente los vamos a leer siempre y todo, y si nos dicen que estaba amargo, bueno. Los indolatinos eran Tommy. Puede ser. Puta madre. ¿Qué fue eso? Los mensajes que llegan. Mira, el Pipo decía algo importante con respecto a los minutos de Buenanote, que cada vez fue perdiendo protagonismo. Mira, en el 2018, solamente en torneos nacionales, sumó 2.284 minutos. En el 2018 con Beñat, 2019 con varios partidos menos, recordemos que se suspendió el torneo, sumó 929 con Quinteros, con Olan sube a 1.300, pero cae drásticamente, son solo 124, en casi una rueda no es tan alentador, Martín, desde los números, digamos, el futuro de Buenanote en la Católica. No, totalmente, ahora no sé, digamos, por un tema de cuidar la relación con el hincha, yo no sé si la directiva y el cuerpo técnico y todo, y sobre todo el Tati, no sé si van a estar dispuestos a desprenderse del enano, sabiendo que él además es un tipo que se... Hola, Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Hola, Juan, ¿cómo te va? Buenas noches. Interrumpimos, Martín. Todo bien. Vamos a escuchar a Cristian Paulucci en vivo luego de este 4-3 ante La Serena. ¿Siente que el partido de hoy es un poquito el reflejo de la irregularidad que ha mostrado la Católica en estos partidos de comenzar perdiendo, de dar vuelta al resultado y demostrar un buen fútbol y después de terminar un poco sufriendo el resultado con un marcador que termina siendo ajustado con ese 4-3? ¿Qué cosas siente que quedan para mejorar para lo que viene del torneo? Muchas gracias. Mirá, lo que siento es que más allá de comenzar perdiendo con un golazo de afuera del área, nosotros llegamos nueve ocasiones de gol en el primer tiempo, eso es lo que siento, fuimos netamente superior y bueno, en el fútbol te pueden pasar esas cosas. Lo importante es que fuimos dominador del juego hasta el 4-2, como decís vos, después se ajustó un poquito, pero... nos patearon dos o tres tiros a largo en el segundo tiempo. Me quedo con la sensación de hasta el 4-2, en donde fuimos netamente superiores. Y bueno, después el rival juega y quiso ir en busca del resultado, pero por ningún motivo pensamos que nos podían llegar a empatar este partido. La irregularidad de la que me hablas, en realidad hay muy pocos equipos que están siendo regulares. Nosotros estamos en busca de esa regularidad, pero estamos arriba. Claro, si nosotros logramos esa regularidad, seguramente vamos a sacar ventaja con todo el resto. Continuamos con Sebastián Aguilar, Radio Cooperativa. ¿Qué tal, Cristian? Buenas noches. Hola, Sebastián. ¿Cómo te va? Buenas noches. Todo bien, muchas gracias. Cristian, también quería preguntarle si esa tranquilidad que tenían en el marcador del 4-1, cuando la Serena va en busca del partido, ¿se vio afectado quizás la Católica por el cambio de esquema o cree que hubo quizás un exceso de confianza a la luz de la ventaja que llevaban en el marcador? Sí, hoy con el diario del lunes podríamos decir
Que el cambio de esquema por ahí nos afectó un poquito, pero a ver, yo creo que fueron también goles puntuales, en una rebota, no sé, en un jugador, no alcancé en los goles, sinceramente, pero en realidad, te vuelvo a decir, teníamos que ganar, ganamos, yo creo que ganamos bien, y bueno, nos quedamos con esa sensación. Por ahí el trago amargo es que nos hayan convertido y estamos en búsqueda de eso, de que no nos conviertan, de seguir trabajando para que sea así, para que no nos conviertan. Pero en realidad metimos 4 goles. Estábamos en búsqueda de eso porque estábamos por ahí medio erráticos o no veníamos convirtiendo. No sé, por ahí hace unos partidos decían que no sé, que veníamos no sé cuántos partidos sin convertir goles. Bueno, hoy convertimos 4. Nicolás Muñoz, Radio Agricultura. Hola, Cristian, ¿qué tal? Buenas noches, ¿me escucha bien? Sí, te escucho bien, Nicolás, ¿cómo te va? Buenas noches, bien, gracias. Cristian, ¿este triunfo sirve para descomprimir de alguna forma la semana atribulada que se le puede denominar? ¿Sirve para eso también y para retomar la confianza y para alguna forma alejar algunos cuestionamientos? ¿Lo ven de esa forma, como sacarse un peso de encima? Sí, por ahí no tenemos, como dije antes en la tele, no tenemos que comprimir nada porque no pasó nada. Ya lo aclaró Gustavo, en la semana y Fernando Sampedri hace un rato. Con respecto a viene el triunfo por respecto a la regularidad. A ver, nosotros estamos arriba peleando el torneo. Los objetivos de Gustavo eran, como él siempre lo dice, ganar la Copa. Apenas llegó, la ganó. Pasar de fase en Copa Libertadores, en donde hacía 10 años Católica no pasaba, y también lo pasó. Y bueno, y el próximo objetivo de Gustavo es lograr salir campeón. Y estamos encaminados en eso. Entonces, a ver, a alguno le puede gustar, a otro no le puede gustar, pero en realidad se está trabajando, se está haciendo lo mejor posible. Los jugadores, tenemos un grupo espectacular de hombres, de buenos jugadores, con personalidad, que están acostumbrados a soportar presiones y todos estos comentarios que se hacen por fuera. Nosotros tenemos que estar fuerte adentro, estamos fuerte adentro, y no pasa nada, que sigan hablando, que nosotros vamos a responder con triunfos. Ricardo Shannon, ESPN. Hola, Cristian, ¿cómo le va? ¿Me escucha bien? Hola, Ricardo, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien, por acá, todo bien. Usted fue ayudante también de Gustavo Quinteros, de Ariel Holland, y me parece que la Católica que vimos en el primer tiempo el día de hoy se asemeja mucho a cómo jugaba la Católica con esos técnicos, con presión alta, con un ataque con posesión. En ese sentido, ¿siente que ha sido uno de los buenos primeros tiempos que ha tenido esta Universidad Católica? ¿Y cómo puede hacer este equipo para poder mantenerse en el tiempo jugando así, sometiendo al rival y no tener que sufrir como sufrió en el segundo tiempo? Sí, Ricardo, yo creo que hicimos un excelente primer tiempo, como vos decís, sofocando al rival. Yo creo que las características de nuestros jugadores, como te dije recién, la personalidad, el talento, las ganas de ganar, los jugadores escuchan todas las cosas que se dicen por fuera y muchas veces esas cosas a los buenos futbolistas, a los que tienen con qué, los anima a hacer lo que hicieron hoy en el primer tiempo. Yo creo que en cierta medida, no sé si decir la palabra enojado o molestos, por todas las cosas que se inventan. Y bueno, yo creo que hicimos un notable primer tiempo, como bien vos dijiste, y estamos en búsqueda de seguir o tratar de plasmar lo que hicimos en el primer tiempo. Por eso te queda o me queda la sensación o nos queda la sensación de los últimos 10, 15 minutos, el trago amargo de que por ahí nos descontaron. Pero nos tenemos que quedar con las cosas positivas. Yo creo que si volvemos a ver el primer tiempo y logramos plasmar ese primer tiempo en otros partidos, vamos a lograr hacer muy buen juego y someter a los rivales. Hasta ahí parte de la conferencia de prensa en vivo de Cristian Paulucci, ayudante técnico de Gustavo Poyet, quien dirigió en esta jornada en San Carlos de Apoquindo. Tommy, parto contigo. ¿Qué te deja estas palabras de Paulucci? Dice hartas cosas que, bueno, se empieza a escudar, que dice que hay muchos equipos que no son regulares, que por ahí también puede partir
la irregularidad de la Católica. El cambio de esquema nos afectó un poquito, dijo también. Me gustaría que sacara el mute, Tommy. Para idealmente, sí. Te podamos todos escuchar muy atentamente acá. En... Es que estaba leyendo. La venganza, sí. La venganza de Marcelo. Estaba leyendo la gente. Espérate, Marcelo. Ahora sí. A lo Marce. No, pero es que si hay cámara podemos comprar micrófonos también para que te podamos escuchar de mejor manera. Le devolvió con tarjeta amarilla de vuelta. A mí me parece que está con el freno mano puesto y todo, porque saben lo que debería pasar esta semana. A ver, nosotros no, por lo menos voy a hablar de mí. Yo no voy a dejar de criticar cuando las cosas se hacen mal y las cosas se están haciendo mal. Uno. Dos, no voy a dejar de criticar porque hay un jugador que le guste a algún sector de la hinchada y a otro no, y está perfecto, y esa es parte del fútbol. Si no existieran esas discusiones, no tendríamos este programa. Y no tendríamos que estar leyendo y no compartiríamos estas cosas. A mí no me gusta, por ejemplo, Ángel sí, o que pide el 10 como papá. Cuando yo dije eso, la gente como que prendió mucho. Y lo tercero es que yo no vi las declaraciones de San Pedri, pero me parece que hoy en general el humo que hay, no de transferencia, sino de qué va a pasar, es muy grande y nadie la quiere cagar. Yo siento que todos están como con el freno a mano puesto para no cagarla a ellos y que pase lo que tenga que pasar el lunes o el martes. Porque va a pasar algo el lunes o el martes, eso no hay duda. Tampoco voy a hacer como decirle esto va a pasar, porque con esta dirigencia tampoco queréis cagarla. No, y además no sé qué va a pasar, porque probablemente hoy día, digamos, o que yo tenga la información en decirle sí, esta semana se va, y probablemente el lunes lleguen y digan no, sabes que está todo bien, y se queda 6 meses, porque eso puede pasar y eso ha pasado, ¿cachai? Pero ahora, Tommy, ¿cuál es el sustento? Yo sé, el juego, la relación entre todos, pero hoy en día parece iluso tener que despedir al técnico que te tiene líder, más allá de que no vas a terminar líder esta jornada, porque sabemos que Calera juega con Everton, y si hay empate, el resultado que fuese, la Católica ya no va a ser líder, pero... Porque, repito, es una opinión personal, no sé si los chiquillos estarán de acuerdo o la gente del chat, pero el fútbol va más allá de un resultado. Si vemos solo en un resultado, esta dirigencia la ha hecho perfecto, somos tricampeones, Poyet no se tiene que ir, y me da lo mismo. Yo creo, siento, que el fútbol no es solo resultado, el fútbol es trascender en la gente y que el equipo demuestre lo que uno quiere que demuestre su equipo, porque por eso uno se enamora del equipo, si no, no sería mucha la Católica, y sería mucha otro equipo acá en Chile, porque nos gusta ganar. ¿O no? Que no voy a decir el nombre. Pipo, para ti, ¿qué opinión te deja lo de Paulucci, teniendo en cuenta, no sé, quizás un dejo de soberbia cuando dice que no veníamos haciendo goles, pero que la Católica hizo 6 en los últimos 3 partidos, o cuando dice que sigan hablando, nosotros vamos a responder con triunfos? ¿Cómo lo tomas tú? No, una tontera, pues. O sea, de partida, ya que empieza a hablar Paulucci así como el objetivo de Gustavo este... Gustavo esto, Gustavo lo otro, o sea, no es Gustavo, es la Católica, o sea, más allá de quién esté, o sea, no es que jueguen para Gustavo, de partida. Entonces, ya que lo diga así, ya me molesta, con lo bien que me cae mi llano favorito, ya entramos mal ahí. Después, que diga la ironía de los goles, es como, ay, nos dicen que no hacemos goles y ahora hacemos 4. Sí, pero sí, o sea, no hacíamos goles, sí, una realidad. No, pero en los últimos 3 la Católica hizo 6, tampoco es que no había hecho goles. Pero hoy día nos hicieron 3, nos podrían haber hecho 4 y estaríamos hablando de un empate después de haber tenido un partido totalmente controlado. Entonces, y de locales, y con un equipo mismo, discreto. Po. Exacto, es lo mismo que le dijo, lo mismo. Hace la otra vez tiramos la fecha, Marce, ¿te acordáis? 4 meses atrás. O 3 meses atrás, cuando San Pedri le dijo lo mismo a mi llano favorito. El 4 de abril. Le dijo, pelado, nos estamos echando atrás. Y después este partido debería haber metido 2 goles más. Y estamos metidos atrás, capaz que nos empaten. Eso le dijo San Pedri. La primera molestia pública que vimos contra este cuerpo técnico. Hoy día pasa exactamente lo mismo. Porque nos hicieron 3 y nos podrían haber hecho 4. Y terminaríamos empatando un partido absurdo porque lo teníamos controladísimo por una
por una desinteligencia técnica. O sea, tampoco fue una guerra de goles de uno de un lado, claro, otro del otro. Es engañoso. Es súper engañoso el resultado. Alguien 4-1, podríamos haber hecho dos más, podríamos haber ganado 6-1. O sea, claro. no estoy exagerando. Podríamos haber ganado 6-1. O sea, esa que le sacaría a San Pedro, esa que le mete el manotazo abajo. O sea, ese era el 5-1, claro. Después, la del Chapa, otra de Marcelino. Entonces tú decís, ¿realmente tuvimos para hacer 6 goles? Sí. Pero, ¿y el resultado es engañoso? Porque si alguien que no vio nada del partido, no escuchó nada, dicen, ¿cómo salió la Católica? 4-3 ganó la Serena. ¡Ay, tremendo partido! Sí, claro, guerra de goles, claro, se imagina un 3-3 peleado por último minuto. No, es así. Para variar, partimos perdiendo, que es algo que le baja el perfil Paulucci y dice, sí, bueno, estas cosas pasan. Y no, viejo, no puede ser que todos los partidos el rival te haga el primer gol. No puede ser. Y este caso de nuevo fue temprano, no fue de camarín, pero fue a los 10 minutos o algo así. Entonces, no, más allá de que le pegó el ángulo, sí, fue espectacular, pero la jugada cuando la arman, ahí hay errores también de defensa. Entonces, engañoso el resultado. Perdona, Pipo, pero quería comentar eso. No, sí, está bien. Bueno, un poco parte de lo que estoy diciendo también. El que ve este partido por fuera, o el que ve el resumen, dice, pero no, o sea... es totalmente engañoso y por eso me molesta un poco lo de Paulucci, que es como que, bueno, está bien, son semanas tan raras, tan convulsionadas, no sabemos qué va a pasar el lunes, el martes, ojalá que pase lo que todos queremos que pase, porque esto va más allá de los resultados, esto va en la relación del equipo, va en esta concatenación que no se da porque están cortadas las relaciones, porque parte del plantel no le habla al jefe, al entrenador. O sea, ¿qué pasaría acá si nosotros no nos hablásemos con Marcelo? ¿Ah? ¿Cómo sería el programa? ¿Cómo sería de distinto? ¿Me entendí? No, es buena la analogía que hace Pipo, pero nos queda tan poquito tiempo. Concurso. Somos profesionales porque no nos llamamos bien con Marcelo, gente. Pero mira, pero no se nota, pues, ¿cachai? Es la verdad. Bueno, nos queda poquito tiempo, no vamos a entrar en esos detalles, quedan muy poquito. Extrafutbolístico. Tomás prometió un regalo para toda la gente que está escuchándonos y comentando. Oye, no. Para uno, para dos, para tres. ¿Cuántos son, Tommy, los ganadores? Por esta vez no ganó el premio, pero voy a responderle a Benja Silva, que siempre está. Así que un abrazo. Hay que sacarlo, Benja. Si algo así como, bueno, lo sacan una puyet, ¿qué harían ustedes? Yo invito al Benja que nos diga él, ¿qué haría él? Porque yo no tengo la decisión, porque lamentablemente no tengo las lucas para comprar acciones. Con cueva tengo para comprarme un capo. Así que no podría hacerlo. pero bueno. Por nosotros que salga. Y no hace una fecha. Muy igual acá todo. No hace varias. No. Dos cosas, gente. Uno, vamos a entregar el premio hoy día, y lo segundo es que atento a las redes sociales y a los programas, porque la gente que quiera comprar estos cuadros, vamos a empezar a mostrar distintos cuadros dentro de los programas, y vamos a conseguirle descuento a la gente que nos escuche y nos escriba ahí al Instagram, así que mira, atento. Muy bien, Tomás. ¿Cómo estuve? Muy bien, no, Tomás. Yo me la juego por la franja y por los muchachos, aunque me puteen. Benja dijo, yo lo sacaría. Benja, yo también. Apoyé. Dejemos claro que apoyé. El premio. Muy TNT, muy TNT. Sí. El premio. Harto, el premio. Todavía no son las 12. Guatón Vega. Muy TNT. No, oye, nada, felicitaciones. A Diego González, que se ganó la ilustración. Así que nada, Diego, escríbenos al Instagram de La Franja para poder pedirte los datos, para poder contactarnos contigo y que puedas elegir ahí la ilustración. Felicitaciones, gracias por escucharnos.
en algún momento, cuando te pasemos la ilustración, te vamos a invitar para que nos putees en cámara. para que nos muestre dónde va a dejar esa ilustración. Para que nos muestre dónde está. Así que nada, felicitaciones. Y como les digo, van a seguir los concursos. Así que muchas gracias a toda la gente que está. Mira, ya respondió rápidamente Diego. Mira, entonces, bien, Diego. Felicitaciones, anda, para él. Eso, así que, y lo último, ojo, el lunes vamos a mostrar más cuadros. Si la gente se quiere, yo el lunes les consigo un descuento para que podamos comprar todo, como este. Mira, yo ya me compré el mío. Ahí, nah, pero lo compró. A ver, Martín, ¿lo compró? Martín, ¿lo compró? No, nadie le cree. ¿Quién le cree? No, no, si lo mandaron para el programa y quedamos esperando que iba a sortear. Pero dijimos que teníamos buena onda en el equipo. Dijimos que nos llevamos bien entre nosotros tres. Pablo, termina esto. Martín, a ver, muchísimas gracias, muchachos, por compartir en al aire libre.cl este postpartido. Pipo, lo último. Marce, acá tengo los chapis para Marcelo. Tommy, ¿me podéis pedir un cuadro de Poyet arriba de un avión? Eso es lo único que quiero. Nada más. Nosotros nos reencontramos el lunes, muchachos, a las 5 de la tarde. Oye, ¿puedo responder? La Rexal dice: no tiene para el capo, dice que lo compró. Ya, 5 de la tarde el lunes vamos a seguir comentando lo que dejó este partido, lo que vendrá el próximo domingo 15 de agosto a las 19 horas. Será el próximo partido de la Católica ante Huachipato en el CAP, el penúltimo partido de la primera rueda. Pipo Chan, Tomás Vigueli, Martín Honorato, gracias a ustedes, a todos los que estuvieron con nosotros conectados en alairelibre.cl. Fue 4-3 de la Católica, es líder por ahora del Campeonato Nacional. El lunes a las 5. Que estén bien. Gracias. Quedé como cagao. Sí, chao. Quedé como cagao. Otra vez.